Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Empezamos la sesión final de preguntas y respuestas. Pregúntame lo que quieras. Con Karen Navarrete, participante del programa de alto rendimiento holístico de 6 días, que han parecido a un mes, en la que Karen va a formular unas preguntas y yo las voy a responder tanto de forma honesta y lo mejor y más fidedigno y de la forma más valiosa y útil que se me ocurra. Así que primero, para que tengas esto grabado y que quede grabado, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, por tu abandono al programa, por tu confianza máxima, por seguir absolutamente cada minuto sin parar a un ritmo bastante fuerte, muy fuerte, por no dudar, por darlo todo, por dejarte todo aquí, por vaciarte, por cumplir tu parte de la alianza, por confiar en hacer un trabajo de este tipo conmigo y elegirme a mí. De verdad, gracias. Me siento realmente afortunado de poder haber hecho esto contigo. Es un gran hito, una gran victoria, como cada persona que decide creer y confiar en algo así, de estas características y de tal magnitud, porque entiendo que no es fácil, es retador, es incómodo, presión contundente, implacable. Lo tengo clarísimo, por eso cada vez lo valoro más. Así que, Karen, enhorabuena por llegar hasta el final y haberlo hecho de forma excelente. Gracias. Porque el trabajo que se ha hecho hasta llegar al final solo puede ser excelente. Uh-huh. Hacer el trabajo y llegar al final es ya ser excelente, sobre todo en un programa de este tipo. Y de nuevo, gracias, Karen. Gracias a ti por todo, ayudarme a abrirme. Por focalizar todo lo que tenía que focalizar, por saber hacia dónde tengo que ir y sobre todo a mejorar mi vida y aprender a vivir, que parece que es fácil, pero aprender a vivir es un reto ya. Uh-huh. Vale, pues uh-huh. Empiezo con mis preguntas. Por favor. Vale, sobre la espiritualidad, ¿por qué nos debatimos tanto entre el bien y el mal? Esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal. ¿Por qué no me relajo? ¿Por qué tanto debate en nuestro interior? No es tanto el interior, es más la mente. El interior está vacío. ¿Qué hay en el interior? Vacío. Si está vacío, ¿por qué te vas a debatir? Nosotros, un espíritu o una mente agitada es la que carga de etiquetas, de conceptos, de lo que se llama emociones, sensaciones y todo aquello que queremos darle sustancia y sentido a lo que ocurre. Pero en lugar de solo ser y aceptar esto que estamos viviendo, creamos un sinfín de conjeturas y de expectativas y
en nuestra mente le damos valor a todo lo que pasa por nuestra mente. Entonces, casi que se convierte en realidad, a pesar de que es una gran mentira. No lo es. Entonces nos debatimos tanto porque precisamente acabas de dar el ejemplo. ¿Por qué nos debatimos tanto? Entonces te estás debatiendo por qué te debates tanto. Entonces es una intelectualización de por qué no sé más, por qué no soy más, de querer saber cosas que ¿para qué quieres saberlas? ¿Para qué quieres ser algo más que lo que eres si lo que eres es absolutamente perfecto? ¿Para qué quieres llegar a algún lugar más que no sea este, que es el único al que puedes llegar? ¿Para qué quieres ser alguien diferente? ¿Por ser mejor? ¿No lo eres ya? Claro, vivimos con una expectativa de ser alguien que no somos. Por lo tanto, estamos continuamente corriendo, buscando, desesperados, en ser alguien más. ¿Pero quién vas a ser más que tú? Y siempre está ahí y nunca lo ves. Por eso lo desprecias, por eso lo ignoras, lo apartas a un lado buscando algo más. Somos Budas que van en busca del Buda. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Nunca lo encontrarán, porque ya lo son. Entonces, yo no sé si es espiritualidad. No tengo ni la menor idea si es así o no. Lo que sé es que la mente está para pensar y nosotros solo que en lugar de aceptar esa función, nosotros tratamos de controlarla. Cuando se ha demostrado que nosotros no lo vamos a poder controlar. La mente solo te va a arrojar pensamientos de un montón de clases, buenos, malos, tal y como los etiquetas. Bien, mal, nos debatimos porque buscamos lo que no puede ser nuestro. Lo que está fuera de nuestro control, buscamos todo lo que no tenemos. Queremos todo lo que no tenemos. Deseamos todo lo que no tenemos. Entonces nos debatimos, nada es suficiente. En el momento en el que no aceptamos que el sufrimiento es parte del placer y el placer es parte del sufrimiento y las cosas no están separadas, sino que todo es uno, que blanco necesita negro, que negro necesita blanco, que feliz necesita infeliz, que infeliz necesita feliz. En el momento en el que no aceptamos eso y en el cual solo buscamos uno de los extremos y siempre es el extremo placentero y plácido, la felicidad, la alegría, el holgorio, la victoria, ya. Pero es que nunca puede venir esa parte únicamente sola por sí mismo. Siempre tiene que venir con su opuesto, que un día se manifestará casi a partes iguales, por pura estadística, que se manifiesta el otro. Y entonces rechazamos y sufrimos lo que rechazamos, pero también sufrimos cuando perseguimos algo. El punto medio, como dicen en el Zen o en Vipassana, llaman en ecuanimidad, pero también en los estoicos. El punto medio en donde no quieres nada ni tampoco rechazas nada es el punto de armonía, es un punto perfecto, es un punto, es un punto. Uh-huh. Gran respuesta, gracias. Vale, y mi siguiente pregunta sería, ¿por qué nos cuesta tanto darnos lo que merecemos? Porque no creemos que nos lo merecemos. Porque en el fondo nos decimos que no nos lo merecemos. Porque en el fondo nos lo tenemos que merecer. Pero ¿por qué darte lo que te mereces si todo es lo que te mereces? De nuevo estamos creando polaridades o extremos. Pero si todo es lo que te mereces, todo lo que está pasando es lo que te mereces, no hay más. ¿Por qué creas un es que me merezco esto? Bueno, está ahí, se te está dando, pues es lo que te mereces. No se te está dando, pues no te lo mereces.
creo que los estoicos y creo que Epicteto decía estar en armonía con el orden divino, y el orden divino es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. No puedo ser ni recibir nada más que lo que está ahora ocurriendo. Todo lo demás es una construcción mental para algo donde ya empiezo una búsqueda incesante. Bueno, sí, hay que tender para ciertos caminos, pero el camino te va a llevar a otros caminos. Entonces, ¿qué nos merecemos? ¿Esto? ¿Y esto qué es? El aquí y el ahora. Una obra de arte, la obra de arte más grande del universo. Y ahí, y eso contiene todo lo que puedas concebir. Increíble, fascinante, fabuloso, wow, felicidad, júbilo, plenitud, ataraxia, despertar, todo está aquí ya, está ocurriendo ahora. Uh-huh. Y parece que puede parecer a muy como muy wishy-washy, como decía Alan Watts, o muy woo-woo, pero en realidad es simple coherencia. ¿Dónde estás que no? Solo puedes estar aquí. Mañana no se ha creado todavía. Y el pasado ya no te pertenece, no existe. Entonces, lo que te mereces está ocurriendo. Solo que no eres capaz de verlo por una mente que no está corregida, por una mente que está siempre deseando, siempre queriendo, siempre intentando experimentar el placer, siempre intentando popularidad, éxito, reconocimiento, belleza estética, cosas que en muchas ocasiones podemos disfrutar durante un tiempo determinado y en muchas otras ocasiones no, porque se nos da, se nos quita, porque no está, todo no está bajo nuestro control. Lo que sí que está bajo tu control es cómo reaccionas a ello. ¿Qué haces cuando lo disfrutas y qué haces cuando no lo tienes? Uh-huh. Ahí está. Vale, pues lo que me ha faltado en el programa es hablar más del amor, que eso es porque yo me ha costado abrirme y bueno, es lo que me ha faltado. Y humor. Me ha faltado un poco más de humor. Ya está. Porque el trabajo es muy profundo. Entonces yo sé que hay momentos que te tienes que centrar. Y las distracciones pues no es algo que... Son distracciones. Por lo tanto, escapan a nuestro... No nos dejan hacer trabajo profundo si nos ocupamos tanto de la diversión. Pero entiendo que un poquito más me hubiese ido mejor. Mi perspectiva, como lo veo yo, es que te ha ido bien lo que te ha ido bien y en lo que ha ocurrido. Me hubiese ido mejor es volver a desear algo que no has obtenido. En mi parte... Estoy contento de que todo haya salido tal y como ha salido. Acepto, obviamente, y recojo con cariño y súper respeto y tendré en cuenta tu feedback. ¿Cómo? Pero el programa nos ha dado lo que nos ha dado. Uh-huh. Entonces, sobre las distracciones, en realidad, piénsalo. Las distracciones no son distracciones. Tú las llamas distracciones, pero son cosas que aparecen en tu camino porque tenían que aparecer. Que de repente te distraigas y estés mirando cómo yo estoy haciendo algo mientras tú tendrías que estar haciendo el trabajo, es lo que tenía que pasar. Pero tú la llamas distracciones y te arrepientes de ella y creas una miseria dentro de ti porque dijiste que era una distracción, pero pasó todo perfectamente. El amor es un tema muy interesante. Yo creo que bajo como lo veo, no ha dejado de haber amor aquí todo el rato. De lo contrario, no hubiéramos estado 19 horas trabajando. Lo que pasa que, claro, todos vemos las cosas desde la perspectiva que la queremos ver. Yo ahora la quiero ver desde la perspectiva que te la estoy contando, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, que es cómo recibes amor y cómo das amor.
Entonces es cómo lo recibes tú y cómo lo das y cómo lo recibo yo que estoy en el otro lado y cómo lo doy. Tú has dado amor, ¿verdad? Uh-huh. Yo he dado amor. Tú has recibido amor. Claro. Y yo he recibido amor. Entonces, mi pregunta es, ¿ha faltado amor o ha faltado el amor que tú querías recibir? Puede ser. Muy interesante. Y respecto a la diversión, sí. Como cada uno tiene su... O sea, es, yo te he visto bailar, te he visto feliz, te he visto alegre, ¿no? El humor, sí, como también muy interesante. Gracias, gracias por tu feedback, me parece brillante. ¿Algo más que quieras decir, que quieras preguntar, que quieras añadir? No, está bien, tal cual está. ¿Qué gracias. Es lo que... ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo me siento? Me siento plena, calmada, serena, alegre, virtuosa, amorosa, respetada, todas esas cosas. ¿Qué es lo que más te ha impactado del programa? La capacidad que tienes de focalizar y hasta llegar a un punto en que tienes que romper todos los muros, ¿no? Que pueda tener esa persona, ¿no? O sea, que pueda tener yo en este caso, ¿no? Y es la experiencia de vida que tienes y me ha hecho darme cuenta de que has sido la persona adecuada para ello. Y estoy muy, muy agradecida. Gracias, igualmente. Una buena lección. ¿Cuáles dirías que son las tres cosas más importantes que has aprendido y que te llevas? A valorarme. A qué hacer mañana. Y abrirme. Uh-huh. Y si tuvieras que sacar una conclusión final o una frase para esto, para extraer lo máximo de ti, has de trabajar lo máximo en ti. Esta es la mejor forma de acabar esto. Así que gracias, Karen. Gracias. Enhorabuena y el viaje continúa. Allá vamos. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, pase lo que pase, hoy es día uno y mañana también. Cada día es el día de la disrupción, el día de la reinvención. Así que mentalidad cinturón blanco, acción, autoconsciencia, autodisciplina, iniciativa y virtud. El viaje continúa.